Damos gracias a Dios por poder celebrar una vez más el culto junto a ustedes y sabiendo que estamos compartiendo este culto. Y damos gracias a nuestro Dios y también escuchamos las palabras del salmista, quien dice así en el Salmo 17: Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Préstame oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. Amén. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queremos también comenzar cantando la canción Dios está presente, número 105 de nuestro cancionero Canto y Fe. Dios está presente. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo rodean reverente. Santo, 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 es honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Vengan, adoremos al Señor. Al Señor un canto nuevo de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Cantemos al Señor un canto nuevo de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Y vamos a tener nuestro momento de oración, de reflexión, acerca de cómo estamos presentándonos ante Dios en este día, buscando siempre en Él, ¿no es cierto?, misericordia, perdón y también alegría de corazón. Vamos a cantar la canción Ten piedad de mí, canción Ten piedad de mí, número 112 de nuestro cancionero. Misericordia, borre mi maldad.
Lávame del mal y limpíame de iniquidad. Contra ti no quiero pecar. Vuélveme, Señor, a alegrarme en ti, a sentir la paz de tu perdón. Me sustente la nobleza de tu amor. Reconozco que yo fui rebelde sin razón. Mis pecados pongo delante de ti. Contra ti pequé y solo a ti yo defraudé. A tus ojos culpable soy. Vuélveme, Señor, a alegrarme en ti, a sentir la paz de tu perdón. Me sustente la nobleza de tu amor. Lávame, Señor, y hazme más puro que una flor. Crea un nuevo corazón dentro de mí. Cantará mi lengua tu justicia y tu perdón. Alabanza te ofreceré. Vuélveme, Señor, a alegrarme en ti, a sentir la paz de tu perdón. Me sustente la nobleza de tu amor. Oremos. Querido Señor Jesús, te pedimos también que tú nos perdones, nos recibas y que nos des la paz de la reconciliación. Y que con fe y alegría podamos participar de este culto y también escucharte y alabarte. Te lo pedimos humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Jesús, ten piedad de nosotros, Jesús, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Y así suplica el salmista: anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Señor Jesús, que por tu gracia y amor podamos celebrar de todo corazón y que nuestros oídos estén abiertos y nuestros corazones dispuestos para escucharte. Amén. Y para este momento de las lecturas bíblicas y también la reflexión, vamos a prepararnos cantando la canción Esa palabra en la vida. Esa palabra en la vida, número 108. Esa palabra en la vida es fuente que no se seca.
agua que anima y restaura a quienes quieran beber. Esa palabra en la vida es cual semilla que brota, llega a ser buen alimento que nunca habrá de faltar. Esa palabra en la vida, espejo es que bien refleja, donde nos vemos sinceros como la imagen de Dios. Esa palabra en la vida, luz que los pasos aclara, muestra al final del camino el reino eterno de Dios. Acompañamos las lecturas con la canción Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la 443 de nuestros cancioneros Canto y Fe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Leemos el Salmo 96, los versículos 1, 3 a 5 y 7 a 10. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Más terrible que todos los dioses de otros pueblos no son nada. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece. Entren a sus atrios con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Que todo el mundo tiemble delante de él. Digan a las naciones, el Señor es Rey. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, los versículos 1 y 4 a 6. El Señor consagró a Ciro como rey. Lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y ahora le dice: por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel que he elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha, sin que tú me conocieras, para que sepan todos de oriente a occidente que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor,
no hay otro. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, leemos los versículos 1 a 7. Todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También, por esta razón, ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Amén. Amén. Cantamos aleluya para prepararnos para el mensaje. Aleluya, 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 aleluya. Y ahora queremos escuchar el Evangelio apartado para esta ocasión, el cual se encuentra escrito allí en San Mateo capítulo 22, los versículos 15 al 22. Dice así el Evangelio. Se retiraron entonces los fariseos a elaborar un plan para cazar a Jesús con sus propias palabras. Le enviaron a sus discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con verdad. Además, no te importa de nadie porque tú no miras lo que la gente sea. Dinos, ¿qué opinas? ¿Está permitido pagar tributo al César o no? Penetrando Jesús su mala intención, les dijo: Hipócritas, ¿por qué intentan comprometerme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le ofrecieron un denario y él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta leyenda? Le respondieron: Del César. Entonces les replicó: Pues, lo que es del César,
devuélvanselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Sorprendidos al oír aquello, lo dejaron allí y se marcharon. Amén. Que Dios bendiga esta su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reciban la paz de nuestro Señor, el que era, es y ha de venir. Amén. Es notoria la situación de conflicto, de enfrentamiento que Jesús tiene con las autoridades religiosas, como ya hemos visto en varios pasajes que estuvimos escuchando. Por ejemplo, el último, el que leímos y compartimos el domingo anterior, de aquel relato, aquella parábola de los invitados a la boda. ¿Sí? Recuerdan ustedes que aquel rey preparó una fiesta de boda para su hijo, y cuando envió a sus siervos a avisar a los invitados a que todo estaba preparado, estos comenzaron a negarse a ir, ¿no? Por distintas causas. Y unos inclusive maltrataron hasta dar muerte a los enviados del rey. Así que el rey se puso furioso, dice el Evangelio, y también hizo otro tanto con aquellos asesinos y también incendió su ciudad. ¿Sí? Y luego entonces mandó a los sirvientes a que buscaran a quienes se encontraran en las calles para que tomaran el lugar de los primeros invitados. Y entonces, dice también el Evangelio, la sala del banquete se llenó de invitados, con toda la gente que sus siervos encontraron, malos y buenos, sin distinción alguna. Estos que aceptaron la invitación entonces participaron porque los primeros no eran dignos, no merecían estar en el banquete. Con estas palabras Jesús ciertamente está denunciando una vez más la actitud de rechazo y de violencia por parte de las autoridades de Israel, las autoridades religiosas, en contra de Jesús, pero también en contra de los anteriores enviados como Juan el Bautista. Y ahora en este pasaje que escuchamos, otra vez como redoblando sus planes para, dice aquí el Evangelio, para cazar a Jesús, para hacerle caer en una trampa con sus propias palabras, para que entonces tengan excusas delante de la gente para condenarle. Esto es lo que están buscando las autoridades religiosas. Dice que en este caso son los fariseos, ¿sí? Los fariseos quienes preparan un plan para que Jesús pueda ser condenado. Y le enviaron a sus propios discípulos y a unos partidarios de Herodes, es decir, algunos que estaban del lado de los romanos. ¿Sí? Seguramente tenían sus privilegios para hacerlo así. Había estas cosas también dentro del pueblo de Israel. Así que este grupo de enviados por parte de los fariseos se encuentra con Jesús. Y entonces empiezan aquella exposición alabanciosa, ¿no es cierto? Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no solo eso, sino que no te importa de nadie porque tú no miras lo que la gente sea. Si no haces diferencia, etc. Todas puras señales de la hipocresía que luego Jesús denuncia de parte de estas personas. Dinos qué opinas. ¿Está permitido pagar tributo al César o no? Y ciertamente esta pregunta es bien tramposa, porque si Jesús dice que sí,
Él se pone en contra del pueblo de Israel, que odiaba. Los judíos odiaban pagar tributo a los romanos porque era uno de los símbolos más fuertes de la dominación que los romanos ejercían sobre ellos. ¿Sí? Ya habían logrado, bueno, seguramente trabajosamente, que los romanos o los ejércitos, las tropas, los soldados, no entraran a Jerusalén exponiendo sus estandartes, ¿sí? Sus estandartes con la figura del César y leyendas que a César lo ubicaban como una divinidad. ¿Sí? Ustedes saben, los reyes romanos eran considerados ungidos por los dioses. Así que imagínense la aversión que tenían los judíos en contra de pagar los tributos y también de todo aquello que venía de parte de los romanos. Así que si Jesús dice, está bien pagar, se pone en contra del pueblo mismo. Y si dice que no hay que pagar, entonces está yendo en contra de la autoridad romana. Esta es la trampa, ¿no? En esto consiste la trampa, en que aparentemente Jesús no tiene para dónde disparar. Está entre la espada y la pared. Pero el Evangelio, como en otros casos, resuelve este dilema de forma maravillosa. Jesús dice, entrando, penetrando en la mala intención de estos hombres, les dijo, hipócritas, ¿por qué intentan comprometerme? ¿Sí? Enséñenme la moneda del tributo, enséñenme la moneda romana. Y ellos le ofrecieron un denario y les preguntó, ¿de quién son esta imagen y la leyenda? La leyenda que acompañaba la imagen, ¿no es cierto? Referida al emperador como una divinidad. Le respondieron, del César. ¿Sí? Es del César. Entonces él les replicó. Y aquí es como Jesús resuelve este dilema. Él puede evitar la encrucijada y la trampa. Pues, lo que es del César, devuélvanselo al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Sorprendidos al oír aquello, lo dejaron y se marcharon. Es decir, perdieron su oportunidad de comprometer a Jesús, de hacerle caer en su trampa. La trampa fracasó. Pero esto no es lo más importante, porque Jesús, en el fondo, nunca intentó defenderse a sí mismo, sino defender la palabra de Dios, el mensaje. Que la palabra de Dios tuviera su victoria sobre los malvados y las intenciones de ellos. De esto se trata. Porque si Jesús quisiese defenderse, lo haría, pero él no vino para eso al mundo. Vino para proclamar el Evangelio, la buena noticia del reino de parte de Dios. Pero analicemos esta última parte entonces, ¿sí? Claro está, los israelitas tenían que sí o sí cumplir con lo que imponía el Imperio Romano. No quedaba otra en ese momento. Pero Jesús está más preocupado por lo que no hacen los israelitas con respecto a Dios. El Imperio Romano caerá, pasará y vendrán otros. Como es el caso del propio Ciro, allí que Dios toma como instrumento de liberación. Ciro, que es un extranjero, es tomado por Dios como un instrumento para liberar a su pueblo del mal, del pecado y de sus propias autoridades, de sus propios reyes. Así que los reyes y los reinados son pasajeros. El problema que Jesús encontró es que estas autoridades y quienes le siguen no le dan a Dios, no le devuelven a Dios lo que le corresponde. ¿Sí? Esto es lo primero. ¿Sí? Lo otro viene en segundo lugar, porque quien tiene a Dios tiene también la posibilidad
de relacionarse en sociedad, de obedecer, de cumplir las leyes, de hacer todo aquello que por responsabilidad, obligación o conciencia, como dice el apóstol, tiene que hacer en el día a día conviviendo con otras personas, sean estas creyentes o no. Pero lo primero para poder hacer esto, con verdad, con honor, con justicia, es darle a Dios lo que le corresponde ofrecerle a Dios. Y sabemos por Jesús que lo que especialmente Dios espera que le ofrezcamos es nuestra fe, que es igual a la obediencia. En el Evangelio muchas veces la fe es sinónimo de obediencia, de cumplir aquello que Él nos pide que cumplamos. Y que nuestra deuda, como dice también el apóstol, no sea más que la deuda del amor. Que no quedemos debiendo nada a nadie. Y en todo cumplamos con nuestro deber, también el secular, el civil, pero en la iglesia y como cristianos, en realidad no hay límites para lo que debemos hacer en nombre de Dios. Porque sea dentro de la comunidad o en el mundo, estamos obligados a darle a Dios lo que es de Dios. Es decir, nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra búsqueda de hacer aquello que Él nos pide. Y casualmente estamos en medio de un proceso electoral, un proceso donde, bueno, tanto escuchamos hablar de quienes han de gobernarnos, sea la ciudad, la provincia, el país. Algunos ya dicen que es momento, es tiempo de que termine la campaña, porque escuchamos tantas cosas tan buenas que todos han de realizar, algunas de ellas bastante increíbles, y por otro lado estamos sufriendo una situación muy grave, ¿no es cierto?, que también es consecuencia de la mala administración y de la mala actuación de los políticos, ¿sí?, que tantas veces obligan a la gente a cumplir la ley, y la cumple, la gente lo cumple, porque si no también cae sobre ellos el peso de la ley. Sin embargo, muchas veces debemos ver cómo las propias autoridades no cumplen esas leyes, ni mucho menos. Entonces, la decepción a veces nos invade. Pero Jesús dice en términos generales, y también el apóstol, que siempre debemos buscar cumplir nuestra parte. Después, la justicia, la ley o el voto de la gente pondrá a quienes así lo merecen en su lugar. Eso es lo que siempre esperamos, que quienes nos lideren en todo lugar tengan honorabilidad, verdad y justicia en sus propósitos para trabajar por la comunidad. Jesús nos orienta. Y nos orienta aquí con este pasaje bíblico diciéndonos: aférrense a Dios y denle a Él lo que corresponde. Día a día, Él nos está llamando a que hagamos esto. Porque si en Él ponemos nuestra confianza y si buscamos cumplir su voluntad, lo demás será fácil de cumplir. También nuestras obligaciones, nuestra responsabilidad cívica, y todo lo que podamos aportar con nuestros dones en la vida social y política. Damos gracias a Dios también por los creyentes, por los cristianos que se involucran en la vida social y política y dan allí su buen testimonio, buscando el bien de los demás, buscando obedecer a Dios también en ese rol. Y lamentamos tanto cuando quienes tal vez nos gobiernan o tienen responsabilidades, no tienen apego a la ética ni a la moral, y esto es lo que tanto decepciona a la gente y hace sentir tan mal. Quiera Dios bendecirnos en esta nueva etapa que hemos de iniciar y que quienes sean elegidos por ustedes, por todos nosotros, puedan cumplir aquello que están prometiendo realizar. En primer lugar, y luego también sepan atender las necesidades de la gente. Cumplir en dar a Dios lo que es de Dios y cumplir también en dar a la gente lo que le corresponde recibir.
por su trabajo, por su servicio y por su buena voluntad, por su verdad y por su honestidad. Que el Señor nos cuide y nos sostenga en la paz. Que el Señor nos permita estar en paz a pesar de las muchas dificultades que nos tocan enfrentar y resolver. Y que Dios les acompañe a ustedes en su casa, en su hogar, para que también allí podamos entregarnos a Dios, entregar todo lo que Él espera que entreguemos a Él y a Cristo, y así podamos tener siempre su bendición y su ayuda. Amén. Oramos con las palabras del Credo de los Apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantamos la canción Que mi vida entera esté. Es la 307 de nuestros cancioneros Canto y Fe. Consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mis labios puedan dar testimonio de tu amor, ofrendar, sepa siempre a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté dedicado a tu honor, y mi mente y su poder se consagren en tu honor. Como Dios, mi voluntad, y haz la cosa nada más, toma así mi corazón y tu trono. Los anuncios de la vida de la congregación. El viernes 27 de octubre se realizará la reunión de jóvenes en el salón parroquial a las 19 horas. El sábado 28 de octubre se realizarán los actos centrales por el aniversario del Sanatorio Evangélico, 50 años del Sanatorio Evangélico. Se realizarán en el patio del sanatorio a las 18 horas. Luego será la cena aniversario. El domingo 29 de octubre se realizará el culto en Ramírez a las 9:30 horas. Cantamos la canción Un día de bodas el vino faltó. Es la 293 de los cancioneros Canto y Fe. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde del vino mejor las tinajas que pude llenar.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner, tú ya pones, Señor, lo demás. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde del vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Oremos la oración de intercesión. Después de cada intención, cantamos, oh Dios, ten piedad de nosotros, la 443 de los himnarios. Oh Dios, ten piedad de nosotros, oh Dios, ten piedad de nosotros, oh Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Querido Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu proteja a cada criatura, que hagan silencio el estruendo terrorífico de las armas y el mundo pueda escuchar tu voz que trae paz y vida verdadera. Te pedimos que estés junto a quienes sostienen con su vida y tanto esfuerzo, que no hay excusa para no encontrar la forma de dialogar y conseguir resolver los conflictos en paz. Que los líderes del mundo puedan tomar en cuenta las vidas de tanta gente que están en juego cuando los gobiernos y grupos armados imponen el camino de la violencia y la guerra. Señor, ten piedad. Oh Dios, ten piedad de nosotros. 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 Señor Jesucristo, te pedimos por nuestro querido país y toda su gente. Te pedimos nuevamente que tengamos paz y bienestar, lo cual solo puede edificarse sobre la justicia, la verdad y la honestidad. Líbranos de la corrupción y de todos los delitos económicos que tanto daño le hacen al país y a la sociedad. Danos mujeres y hombres de recta conducta que gobiernen nuestro país. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir del profundo pozo en el que nos encontramos. Que la angustia, el temor y la desesperanza no terminen por destruir el ánimo de las personas, que especialmente los jóvenes y las familias jóvenes no se vean obligados a irse del país por los problemas económicos, la inseguridad y la falta de un rumbo en la política y la economía de la nación. Ten piedad de nosotros. Oh Dios, 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 ten piedad
de nosotros. Te rogamos por esta ciudad, sus familias e instituciones, que podamos vivir en paz y en ella prosperar económicamente y crecer cultural y espiritualmente como comunidad. Que los débiles, enfermos y necesitados reciban ayuda y contención. Que seamos cada día una comunidad más solidaria y generosa con los necesitados. Consuela a los enlutados, está junto a los enfermos y afligidos y acompaña a los solitarios. Ten piedad de nosotros. Oh Dios, 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 ten piedad de nosotros. Señor, en nuestra desesperación clamamos a ti. Nuestros campos están secando. El trigo necesita llenar los granos, el maíz crecer, los animales, el pasto verde. Apiádate de nosotros, nuestro buen Dios, en este tiempo de crisis y bendícenos con la lluvia que tanto necesitamos. Te lo pedimos humildemente. Amén. Amén. Oramos como Jesús nos enseñó con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición de Dios. Que el Señor de la paz les conceda la paz en toda circunstancia y en todo. El Señor les acompañe a todos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vayamos en la paz del Señor. Cantamos, Padre, al irnos hoy de tu casa. Es la 155 de los Cancioneros Canto y Fe. De tu casa, tus hijos piden tu bendición. Sé con nosotros día por día, danos amante tu protección. Padre, al irnos hoy de tu casa, tus hijos piden tu bendición. Sé con nosotros día por día, danos amante tu protección. Nos despedimos de todos ustedes deseándoles una buena semana en sus trabajos y en sus familias. Sí, que tengan la bendición de nuestro Señor y que el Señor también nos bendiga a todos en esta semana y que podamos darle a Él lo que les corresponde recibir de nuestra parte, ¿sí? Y que lo hagamos con generosidad y con alegría. Que así sea. Amén.